con una obra cuenta la intencionalidad del autor. Por eso, el arte tiene tantas interpretaciones y la polémica sobre lo que es arte nunca termina. En ese debate cabe el asunto del mural. Los murales, como lo hicieron maestros como Pedro Nel Gómez, tuvieron una intencionalidad, y una de ellas es su duración. Pero para que durara era necesaria una técnica. Mario Augusto Arroyave Posada, docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, dice que Pedro Nel Gómez utilizó la técnica del óleo al fresco, la más compleja, pero la más perfecta si se habla de durabilidad. Toda la complejidad que tenía elaborar un muro que requería, primero de una cámara de aire con una malla metálica, luego una primera capa de material y luego una segunda capa que terminaba con una capa fina de polvillo de mármol que permitía ya el traslado de los dibujos hacia ese muro. Así como estos murales al fresco nos presentan una característica de permanencia, los nuevos murales seguramente también se entenderán dentro de una característica de efemeridad. El maestro ya se ganó un lugar privilegiado en la historia del arte colombiano y su trazo no tiene discusión. Todo lo contrario, es y ha sido ejemplo para futuras generaciones. Ahora, el concepto de mural, sobre todo aquel inscrito en lo que se llama arte urbano callejero, no solo tiene otra técnica, sino otra interpretación, así sea efímera. Verónica Morales García, artista, magíster en arte y docente, dice que parte del encanto de ese mural es que sea efímero. La magia no está en la pieza, sino en la persona que lo pinta, porque hace parte del paisaje urbano, de la calle, y la calle la habitamos todos. Somos conscientes también que por los materiales, las condiciones climáticas, es posible que esa pieza tenga una vida útil relativamente corta. Por eso también uno apropia y reapropia los mismos espacios. Ahora, también, ¿qué puede pasar? Que haya otra persona que quiera apropiarlo, que se monte, y ya digamos que lo que ocurre es ahí como una disputa territorial, pero que se resuelve con pintura, pues. Yo creo que somos conscientes que la memoria de la ciudad desde el graffiti es una cosa que se renueva constantemente, que uno mismo incluso se ve en el estilo y quisiera como mejorar eso que puso ahí. Entonces no es digamos como esa idea que se tiene de obra de arte, que es una cuestión preciosa en la que cargan un montón de símbolos, sino que es una producción que se puede renovar, porque la magia no está en la pieza, sino en la persona que lo realiza. Para esta artista, la diferencia es conceptual, porque el graffiti, plasmado en el mural, es una celebración de códigos y un juego de tipografías, en el que vale el acto de la refrendación. Cuando hablamos, por ejemplo, de mural, como se hace incluso en esta época, estamos hablando de piezas que tienen también una vida útil corta, que así, digamos, ya no entren dentro de los códigos del graffiti, sino que se pasen a lo figurativo. Si no están hechos bajo esa técnica de preservación, también van a desaparecer o tienen que ser renovados en algún punto. Los materiales también influyen, pero igual son efímeros. En el caso de Pedro Nel Gómez, es una técnica que tiene que ver no solamente con la superficie, sino con lo que compone la pared. Entonces es trabajar con la cal, o sea, es trabajar con el muro. Nosotros simplemente nos adaptamos al muro, al sustrato que nos ponga. Pedro Nel Gómez es grande y su trabajo trasciende cualquier discusión. Por eso, para él, solo la admiración. Pero los muralistas actuales entienden que hacen un trabajo diferente, ni mejor ni peor, solo diferente. Ese trabajo se visibiliza en cada trazo y en cada combinación de color. Así el tiempo y las condiciones climáticas hagan su inevitable desgaste.